Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa salam, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública. Podemos meternos en su intimidad y gracias por hacernos parte, porque a pesar que no nos conozcamos personalmente, hay un vínculo entre ustedes, nosotros y ustedes, que podemos a través de la pantalla de televisión, que podamos conocernos, que podamos aprender. No venimos a enseñar nada, más bien es un recordatorio para ambas partes, para todo el equipo del Cálamo, que con mucho esfuerzo hacemos este programa buscando información, chequeando fuentes, como verdaderos profesionales de los medios que somos, todo el equipo del Cálamo. ¿Y dónde estamos? En el Centro Islámico de la República Argentina. El domingo pasado hicimos el programa desde aquí y hoy volvemos a repetir porque nos encanta visitar nuestra institución www.islam.com.ar. Así te puedes conectar con las redes sociales del Cálamo, con las redes sociales del Centro Islámico de la República Argentina, porque este programa depende pura y exclusivamente del CIRA. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a viajar a Argelia, pero para mostrarles unas ruinas romanas. Sí, como escucharon bien, unas ruinas romanas. Esa es la idea, que podamos viajar juntos y conectarnos. Además, con ella, las recetas del aceite con la tía Aziza. Y además, la Nakba. ¿Qué es la Nakba? Te lo vamos a contar en una cobertura exclusiva que realizamos justamente aquí en el Centro Islámico de la República Argentina. Gustavo Rojana, que vino a dar una charla a los alumnos del Colegio Argentino Árabe Islámico Omar Bin Al-Hattab, para que podamos recordar este momento. Ahora sí, vamos a ir a las redes sociales del Cálamo. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. No buscás por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Te estarás preguntando, porque sé que mucha gente es como que ya conoce mi tono de voz, sabe mis expresiones, por qué me toco tanto la cara. Bueno, hay un poco de mosquitos al aire libre, así que hay que usar repelente. Y yo lamentablemente me olvidé de ponerme. Pero no importa. Hacemos, cuando me ven que estoy un poco así, porque hay algunos mosquitos. Cuídense siempre, por favor, de lo que es el dengue y demás, saliendo con los repelentes y demás para no sufrir ningún tipo de problema. Ahora sí, para no perder la costumbre, estamos en el mes de Dhul-Hijjah, que es un mes sagrado en el Islam. Recuerden que Ramadán no es un mes sagrado, es un mes bendito. Siempre decimos esto porque muchos dicen, qué bueno, el mes sagrado de Ramadán, ¿no? Es un mes bendito, los meses sagrados en el Islam son otros y dicho sea de paso, este es un mes sagrado. Y nunca nosotros perdemos la costumbre de escuchar nuestro libro sagrado, que es el Corán. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Escuchamos la recitación del generoso Corán, desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, y algo nos pasa en nuestro ser, se nos eriza la piel, podemos reflexionar con las palabras
de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios Todopoderoso, reflejadas en nuestro libro sagrado. Pasó la feria del libro, hemos hecho la cobertura, estuvimos entregando Coranes. Si querés venir a la mezquita, las puertas están abiertas. Alberti 1553. Pero siempre decimos, por más que esté abierta durante las 5 oraciones obligatorias, que te contactes con el Centro Islámico de la República Argentina, 4931-3577, secretaría.sira@islam.com.ar o www.islam.com.ar. Para el día que vengas, gracias a Dios tenemos 4 sheikh, seguramente alguno va a estar, pero por las dudas, el día que vengas, que te reciba uno de los sheikh, que puedas despejar tus dudas, que puedas aprender, podés venir con un familiar, con un amigo, con quien quieras, y conocer cómo es una mezquita, el lugar de culto de los musulmanes que profesamos el Islam. Damos vuelta a la página, nos vamos a ir ahora con esta sección que vino y llegó para quedarse. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube, nos tenés que buscar por el nombre del programa El Cálamo. Ya estamos recibiendo algunos de los videitos de ustedes que nos mandan lo que ven en la net. Hoy estamos mucho con los celulares, si viste un video que te llamó la atención, todo relacionado con el Islam, con el mundo árabe, ¿por qué no aquí en la República Argentina también? Pero como dije anteriormente, que muchos me escribieron en las redes sociales, les gustó el ejemplo. Si ves un perrito que come fruta y salta, está bueno, me encanta también, pero la idea de nuestro programa es mostrar cosas islámicas. Si ves un gatito que por ahí, hay muchos de esos videos, vamos a ver si lo encontramos, que una persona está leyendo el Corán y pasa por al lado el gatito y no pasa por arriba, por el respeto al Corán, y es un animal, ¿no? Bueno, hay tantas, a veces hay tantas cosas que no podemos entender, pero que están buenas que la podamos mostrar. Bueno, ese tipo de videos es lo que vamos a pasar en esta sección. Y quizás van a ver a alguien que ustedes conocen en los virales del Cálamo. Patio central de la mezquita Sultán Ahmed, más conocida como Mezquita Azul. Terminamos de visitar Hagia Sofía. Nos separa un hermoso jardín, a metros está una de la otra. Todos se hacen la foto mirando para un lado o para el otro. Y ahora estamos en el patio donde esta gran mezquita alberga a 10.000 fieles, tanto adentro como afuera. Tiene 6 minaretes de 64 metros de altura. Los virales del Cálamo en nuestro programa. Recordá que podés ser parte enviándonos algún videito que hayas visto, algún video que hagas vos también y que se pueda hacer viral, porque no te ayudamos a través del programa a que pueda salir en televisión, siempre con respeto, siempre que tenga una relación de lo árabe, lo islámico, del arte culinario, ¿por qué no? Lo que ustedes quieran, esta es la sección que vino y llegó para quedarse, como tenemos Islam en 5 minutos y muchas más. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. Seguimos en el Centro Islámico de la República Argentina, en estos lugares que podemos decir que reflejan los lugares sagrados del Islam. Tenemos la Meca de un lado y tenemos Al-Aqsa en Jerusalén, que también es un lugar sagrado para los musulmanes. Hay 3 lugares sagrados para el Islam. Te acabo de nombrar 2. Escribinos en las redes sociales cuál es el siguiente, que te lo voy a decir al final del programa. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque viajamos a Argelia para conocer unas ruinas romanas y además el arte culinario y mucho más en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina.
Segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Esa es la idea, que nos podamos hacer mutua compañía. Ustedes, nosotros, nosotros y ustedes, construyendo estos puentes de conocimiento y tratando de despertar la curiosidad y despertarnos. Esa es la idea. Por eso, yo a esta hora de la mañana, hombre de televisión, hombre de redes sociales, no me gusta estar muy tranquilo porque pienso que te puedes aburrir y que te podés quedar dormido. Espero que eso no ocurra. Muchos que nos ven desde la cama, por ahí con el frío, tapaditos. Gracias por dejarnos entrar en su intimidad, en sus hogares, ser parte de la familia. Nos pasa, y esto sí hablo de mí porque como cara visible, pero somos muchos los que hacemos el Cálamo, que es el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que me agradecen o me dicen, Jaled, qué bueno, pudimos viajar contigo. Bueno, esa es la idea del programa, que podamos viajar juntos, que podamos conocernos y aprender. Y gracias por ese cariño que nos brindan. Lo hacemos con mucha pasión este programa desde hace 13 años al aire tratando de aprender juntos. Vamos a las redes sociales al final, vamos a hacer la foto y al final vamos a develar el misterio. No es un misterio, muchos lo saben, pero ¿cuál es el tercer lugar sagrado del Islam? Tenemos uno, Al-Aqsa en Jerusalén, la Meca en la ciudad sagrada de Arabia Saudita. Y hay otro más que lo puedes escribir a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo te contactás? Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activas la campanita y te suscribís, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. ¿Conocen lo que son los bollos de papas? Un quepe de papa. El quepe es una receta tradicional del mundo árabe, pero en esta ocasión la querida tía Aziza hizo como un quepe de papa. No lo he probado, pero atrás de cámara mi querido compañero, amigo y hermano Abdul me dijo que estuvo riquísimo, así que cocinamos con ella este bollo de papa en el arte culinario, las recetas del aceite. Comenzamos, vamos a hacer, acá tengo la papa hervida, pesada, guarden el agua de la papa hervida para amasarla. No tiene más que llevar sal, pimienta, comino. Y esto, por eso yo digo, papa hervida, no es puré que lleva ni aceite, ni leche, ni nada, más que sal, pimienta y comino. Es el único que lleva de condimento. Ahora agregamos el trigo. El trigo directamente, no hay que ni mojarlo, nada. Eso hay que ahora amasarlo a mano. Acá tengo 1,5 kilos de papa y 1/2 kilo de trigo. Eso todo voy a mezclar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya puse la pimienta y el comino y ahora estoy poniendo la sal. Ya me lleva como 15 minutos amasando. Ahora voy a probar a ver si ablandó el trigo o no. No, está bien de sal, falta un poco de agua. Ah, bueno, yo le quiero avisar una cosa. Yo siempre dije, hay que guardar el agua de la papa, pero hoy me olvidé de guardarla, pero no importa. Pongo una agua natural y ya está, sirve igual. Así. Está bien de sal, muy rico. También lo pueden sacar cuando ahora arman todo el trabajo. El arú, el kepi esta. Y si queda algún platito, pueden armar un plato como fuera el hummus. ¿Vio cómo se hace el hummus? Bueno, arman un plato con esto. Ponerle una cebollita de verdeo arriba, berejil, aceite. Y es un manjar, como para una entrada. Está lista, la masa está muy buena. Ahora vamos a armar el ras, la ursa, así. Bueno, ahora, antes de esto, tengo que preparar el relleno. Entonces acá tengo la cebolla rehogada. Esta está picada fina, no a pluma,
finita porque no lleva la otra gruesa. Acá tiene pimienta, comino y ahora pongo la sal, que no había visto todavía, así. Y nueces. Las nueces yo no pongo, a veces no pongo cantidad, porque esto al gusto de cada uno. Quieren poner más, quieren poner menos. Bueno, ahora vamos a hacer el armado. Ponemos un poco de aceite. Acá tengo un poco de agua para ablandar, para poder amasar. Porque como se seca el trigo, se hace secar un poco. Entonces agregamos más agua. Pues el tamaño, esto según como uno quiere. Quieren grande, quieren más chico. Yo, para mí, esta medida es suficiente. Es así. Yo como hacíamos el quepe crudo, quepe frito, quepe blavanille, con el dedo vamos a alisarlo bien. Así cerramos. Y después. Bueno, amigos, amiga, acá está todo hecho. Está los orzas asada, rica. Acá preparé un plato bien adornado. Y acá es un plato también este chapa, porque no entra en el menú, pero está bien. Esta es la misma masa del quepe esto, y pusimos perejil, tomate y todo. Esto sirve para los vegetarianos, todo esto, vegano, vegetariano, todo esto, porque no lleva, no tiene lácteo, no tiene huevo, no tiene carne, no tiene nada. Las recetas de la CT, el arte culinario con ella, con la tía Aziza. ¿Por qué decimos la tía? Cariñosamente somos una gran familia, un solo cuerpo, un solo ser. En el Islam, el musulmán es hermano del otro musulmán y la tía es como una familia, ¿no? No es mi tía de sangre, pero sí le decimos cariñosamente la tía Aziza. Me ha contado ella que la paran en la calle y le dicen, tía Aziza. Bueno, es muy gracioso y muy lindo que eso ocurra y suceda. Gracias, querida Aziza, por cocinar con nosotros, por prepararnos estos bollos de papa que imagino que estaban muy ricos. Todavía no lo probé, hace mucho que no cocino con ella. Creo que después de que vuelva el viaje, ahora estamos en Turquía y Egipto haciendo el programa y mostrando mucho de lo que son estos países islámicos. Pero cuando vuelva, voy a cocinar con la tía Aziza. Quizás aquí podemos armar una mesa en el centro islámico, al solcito, al aire libre, que hemos usado muchas veces este lugar como locación para cocinar. Damos vuelta a la página, nos ponemos el cinturón de seguridad, nos subimos al avión, despejamos la mesita, vieron que para los que por ahí no tuvieron la oportunidad, pero los que sí la tuvieron, les voy contando, para los que nunca se subieron a un avión, esperemos que algún día lo puedan hacer, las mesitas plegables, ¿no? Que vos tenés que tirarla para arriba o para abajo cuando te traen algo para comer o para tomar. Entonces, nos subimos al avión, nos sentamos. Leemos el Fatiha. Nosotros muchas veces cuando hacemos cualquier acto de nuestras vidas, leemos la sura que abre el libro. Bueno, esto cuando subimos al auto, cuando andamos en bici, cuando caminamos, muchas veces leemos el Fatiha. Leemos el Fatiha y viajamos a Argelia para conocer unas ruinas romanas. Sí, escuchaste bien, en Argelia hay ruinas romanas. Nos vamos, a ti pasa. Decir de Argelia, este maravilloso país que no deja de sorprendernos. Llegamos a Tipasa, Tipasa en árabe, Tipasa podríamos traducirlo para el idioma español, a 60 kilómetros
de su capital, Argel. Relativamente cerca. Para los que viven en Argentina, es como ir de Buenos Aires a La Plata. Con un fácil acceso, con carreteras seguras, con paisajes únicos que no puedes dejar de sorprenderte. ¿Y dónde estamos? En 1982, la UNESCO declaró a este lugar Patrimonio de la Humanidad. Sí, como escucharon bien. Y en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a conocerlo en profundidad. A metros de distancia tenemos el mar Mediterráneo, que aún no lo vi. Nosotros vamos a ir conociendo junto a ustedes este maravilloso lugar. Como lo estamos haciendo con Esteban, con todo el equipo del Cálamo, nos vamos sorprendiendo juntos. Esto no está pactado, esto no es que venimos y ya grabamos antes, vemos con qué nos vamos a encontrar. O sea, queremos que los ojos de la cámara también sean los ojos de ustedes y que puedan conocer Argelia como si estuviesen aquí. Que la idea es que vengan, que puedan acercarse al país más grande de África. No es poco esto. Bueno, ruinas romanas a orillas del mar Mediterráneo y a 60 kilómetros de su capital, Argel. O sea, es un viaje de nada, media hora, 40 minutos, una hora si paran para ir a tomar un rico chai, que eso también está bueno. Y esto es pura historia. Quiero llegar hasta el mar, no sé si se podrá llegar o cómo está diseñado en el sentido de para preservar también el patrimonio cultural e histórico, ¿no?, del lugar. Seguimos caminando, mostrando y contando la historia de este maravilloso lugar. Mostrar por allí. Vamos caminando, así no estoy yo tanto en plano, sino más bien este lugar que es maravilloso. Observen con ustedes, los ojos de ustedes. Fue una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en la actual Argelia. Casi se cae nuestro querido camarógrafo Esteban. Fundada por los fenicios, el emperador Claudio la convirtió en una colonia militar. Esto también data... ¿Por qué una colonia militar? Claro, a orillas del mar Mediterráneo es clave para cualquier imperio, ¿no? Romano, bizantino, persas. Siempre a orillas del mar estaban los fuertes y desde aquí controlaban, como quien dice, toda la zona. Bueno, los turistas que vamos a estar haciendo algunas fotos. Es increíble, por Dios, que me estoy encontrando a primera vista lo mismo que estoy viendo yo, lo están viendo ustedes. Increíble, ¿no? El ruido del mar. Quiero llegar hasta el mar. Ah, hay una playita también. Bueno, vamos. No, acá para cualquier bloguero, cualquiera que trabaje en redes sociales, son fotos obligadas. Por Dios. Mar Mediterráneo. Quédate ahí, Esteban. Déjame bajar por acá a ver si... Mirá cómo bajo, ¿eh? Esto también lo vamos a mostrar porque hacemos un saltito, nos adentramos en el corazón del Imperio Romano en Argelia, ¿no? A ver, vamos a ir más para allá. Ahí estamos. Bueno, yo estoy con la mochila porque la verdad que estamos con todos los equipos, mostrando este maravilloso lugar. Mar Mediterráneo. Estoy para la foto acá, ¿eh? Vamos a hacer seguramente un videito. Pero miren lo que es, allá está la playa, la cual vamos a visitar. Más ruinas para el otro lado. Argelia, el país más grande de África. ¿Cuánto que nos estábamos perdiendo? ¿Cómo no vinimos a visitarlo antes? Fue un amor a primera vista este lugar y todavía todo lo que queda por conocer. ¿Qué
aventura, por Dios. Qué lugar. A lo lejos también se ven, bueno, en esta ciudad costera, ¿no? Tipaza, muchas casas, pero muy, muy a lo lejos. No sé si llegaríamos desde acá, Esteban, con un sub. ¿Ves allá donde está lo blanco? Estamos justo medio a contraluz, pero vamos a tratar de mostrarles. Ahí mismo, muy bien. Imagínense vivir en Argelia. Enfrente al mar Mediterráneo, no, por Dios. O sea, la montaña también. Unos paisajes únicos. Bueno, por algo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Estas ruinas romanas en Tipaza, Argelia, conociendo su país, nos encontramos españoles. Es difícil a veces buscar gente que hable nuestro idioma, el idioma español, pero aquí los encontramos como de la nada. Bueno, ¿cómo te llamas? Me llamo María Isabel. ¿De dónde sos, María Isabel? Soy española, de Valluso, de la provincia de Castellón. ¿Qué te parece Argelia? ¿Primera vez que venís? Sí, es la primera vez que venimos y estamos encantados. Es bellísima. ¿Cómo estuvimos tanto tiempo sin conocer Argelia? ¿No? Vamos a Marruecos, que son lindos países también, pero no habíamos venido a Argelia. Bueno, sí, yo tenía la intención de venir a Argelia. Tengo conocidos en Argelia y para mí son mi segunda familia. Y sí, estaba muy interesada. De hecho, estamos ya casi un mes aquí. ¿Y hasta cuándo se quedan? Nos quedamos hasta el 28 de este mes. ¡Un montón! Sí, sí, sí. La próxima pensamos venir más tiempo. ¿Contento, feliz de conocer Argelia? Sí, feliz. Me ha sorprendido mucho, la verdad. Tienen unas cosas encantadoras. No hemos podido ver casi nada, pero espero que la próxima vez vengamos 3 meses y ver más cosas, lo que se ha quedado por ver. ¿A cuánto está, para ubicarnos en tiempo, en espacio, en kilometrajes, más o menos en horas de vuelo, Argelia de España, de donde están ustedes? Muy cerca. El vuelo ha sido una hora y escasos 40 minutos. Ha sido más el embarque y el desembarque. ¿Qué fue lo que más le gustó a Argelia? A ver, un podio de 3 cosas. Lo primero que le venga a la mente. De momento, aquí donde estamos, sí. El Tisala, aquí, en Tisala, y lo más espectacular que he visto es la mezquita, que es, creo que la segunda o la tercera del mundo, más grande, y lo de Tlemcen, las cuevas de las estalactitas. No te tienes que perder. Ruinas romanas en Argelia, Tipaza. Un país se conoce conociendo a su gente y sus lugares, como lo estuvieron viendo desde hace varios domingos que viajamos por el mundo y que estamos recorriendo el país más grande de África. Sorprendidos con lo que vieron, sorprendidos nosotros mismos también con esta maravilla, mar Mediterráneo, ruinas romanas. Era para quedarse toda una tarde, hacía un poquito de frío, había viento, pero pudimos observar la majestuosidad de la creación de Dios Todopoderoso. Tipaza en Argelia. Nos queda mucho por recorrer en Argelia. Estamos casi terminando, digo, el viaje, porque hemos puesto muchos domingos, mucho de lo que estuvimos mostrando en esta recorrida del cálamo por el mundo. Y seguramente, inshallah, si Dios quiere, vamos a volver a Argelia para seguir disfrutando y conociendo juntos. La idea del cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, es que viajemos juntos. Por más que lo hagamos nosotros como cara visible, el equipo del cálamo, un grupo reducido, la idea es que a través de la pantalla, ustedes puedan conectarse y poder estar en estos lugares, como lo hemos hecho ya en distintos países del mundo. Vamos ahora a hacer una breve pausa, cortita, cortita, muy pequeña. Aquí están viendo Al-Aqsa, en Jerusalén, uno de los lugares sagrados del Islam. De este lado ven la Meca, otro de los lugares sagrados del Islam. Y hay un tercer lugar sagrado del Islam que lo vamos a develar en el próximo bloque. Escribinos a través de las redes sociales si sabes cuáles son estos 3 lugares sagrados. Dijimos, la Meca, Al-Aqsa, en Jerusalén. Y hay otro más que es muy cerca de la Meca. Te doy una ayudita para que lo puedas poner en las redes sociales. Facebook, Instagram, X y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. En el próximo bloque vamos a estar con la Nakba, un acto que se realizó aquí en el Centro Islámico de la República Argentina, más precisamente en el colegio de la institución. Pausa cortita y seguimos con más programas.
Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino. Al-Mutakabbir se refiere a que Alá Todopoderoso es el soberbio, el majestuoso, el exaltado. Alá se refiere a sí mismo como Al-Mutakabbir solo una vez en el Sagrado Corán. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Él es Allah, no hay divinidad alguna salvo Él. Es el soberano supremo, el santísimo, el salvador, el dispensador de seguridad, el custodio absoluto, el todopoderoso, el dominador, el soberbio. Este nombre hace referencia a la supremacía divina de Alá, transmitiendo su estatus por sobre toda la creación. Alá, el exaltado, es superior a todo y a todos. Reflexionar sobre este nombre hace que el creyente se dé cuenta de que solo Alá, alabado sea, merece poseer el orgullo absoluto. Solo Él tiene el derecho divino a ser jactancioso, pues Él es el creador y el sustentador de todo cuanto existe. Conocer este nombre hace humilde al creyente en la forma en que se comporta, en la forma en que ve su propia existencia en esta vida. Lo hace más consciente de aquel que lo ha creado. El mensajero de Alá, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá se glorifica a sí mismo diciendo: Yo soy el coerzor, yo soy el supremo, yo soy el soberano, yo soy el altísimo. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, permanecía repitiendo esto hasta que el mimbar comenzaba a estremecerse y la gente creía que iba a derrumbarse. Uno de los objetivos de los nombres divinos de Alá es hacernos más humildes en nuestra conciencia de Él. A medida que reflexionamos en los nombres y atributos del Todopoderoso, fortalecemos nuestra creencia en Él, nos volvemos más humildes hacia Él, el Creador, el Sustentador, el Supremo. Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino. Allah, Allah, eres mi señor. Ante ti me inclino.
Último bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Esa es la idea, que nos podamos hacer mutua compañía. Ya pasó casi una hora de programa, minutos nos separan de las 9 de la mañana, pero tenemos mucho más por aprender. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque El Cálamo está los domingos de 8 a 9 en la televisión pública, pero después en la semana estamos con muchas actividades, posteos y la idea es que vos te puedas sumar, que puedas viralizarlo, compartirlo. Siempre decimos, ¿no? Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad con nuestro programa y continúa siempre a través de las redes sociales. Y te habíamos hecho una pregunta al comienzo del programa. No vale googlear. La idea es que podamos despertar la curiosidad en todos los que nos siguen. Hay tres lugares sagrados del Islam. Uno es la Meca, en la ciudad sagrada de Arabia Saudita. Otro es Al-Aqsa, en Jerusalén. Y hay uno más que te lo vamos a decir luego de pasar esta cobertura que tiene que ver con Jerusalén, con uno de los lugares sagrados del Islam. Vamos a hablar de la Nakba, que quiere decir la catástrofe. Los palestinos expulsados en el año 1948. Hubo una jornada especial aquí en el Colegio Argentino Árabe Omar Bin Al-Hattab del Centro Islámico de la República Argentina. Quien vino a disertar fue Gustavo Rojana y nosotros estuvimos presentes. Rojana es un amigo de la casa, historiador, investigador, una persona que sabe mucho la vivencia del pueblo palestino y estuvo acá disertando para los jóvenes del colegio e instituciones amigas que se acercaron sobre la causa palestina. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros y qué sensaciones te da estar en este día hablando con tantos jóvenes sobre la situación en Palestina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que me llena de alegría que tantos jóvenes hayan estado tan atentos escuchando lo que significa la Nakba después de 76 años, que hoy conmemoramos. Los vi muy atentos y eso es lo que más realmente regocija mi corazón, poder transmitirle a la juventud algo que quizás muchas veces no trasciende en los medios, en la televisión, en los medios gráficos, radiales, y tener la posibilidad de transmitir la realidad de lo que está viviendo el pueblo palestino desde hace tantos años a una juventud, a tantos jóvenes, realmente es gratificante. Muchas gracias al Centro Islámico por haber dado, y al colegio, por haberme dado esta posibilidad de interactuar con estos chicos. ¿Qué importancia ves en que haya venido una persona como Gustavo a hablar de la causa palestina un día como hoy y con tantos jóvenes? Bueno, le comentaba justamente a Gustavo lo especial que fue para mí participar en esto, en el sentido de ver a chicos y ver una charla tan enriquecedora, tan informativa, para chicos que conozcan parte de la realidad que seguro desconocen, ¿no?, por su edad corta. Y bueno, Gustavo fue muy ilustrativo en su disertación y repito, muy informativa la charla, de manera que le sirva realmente a los chicos de conocer estas realidades que estoy seguro algunos desconocen, algunos lo podrán conocer, no en la amplitud en la que deberíamos realmente. Y bueno, fue una oportunidad para abrirnos a esa realidad y a esa conciencia de lo que está sucediendo muy tristemente y lastimosamente en todo el mundo. Me refiero en el mundo, en Medio Oriente, en Palestina, en Gaza, y lo que es la respuesta en todo el mundo. Argentina es parte de este mundo y debemos verle como hermanos que están pasando una dificultad y bueno, ser partícipes en ese conocimiento. Sherin, ¿qué sentiste vos al ver tantos jóvenes prestando atención
a lo que contaba Gustavo, que conoce mucho sobre la causa palestina en un día tan importante como hoy. Bueno, yo creo que es un granito más de esperanza que se suma a este movimiento de jóvenes y a este despertar de esta generación nueva a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo cómo los jóvenes en Estados Unidos, en muchos países de Europa, en muchos países árabes y ahora también en América Latina, se están sumando a estos acampados en universidades. Y por supuesto el ver jóvenes que son un poquito menores a los universitarios, pero que vinieron, se dieron la oportunidad de venir a una charla y a una muestra de un documental, se unen a esas filas de despertar, a esas filas de conocimiento, y eso es una luz de esperanza muy conmovedora para nosotros, mucho más ahora que estamos conmemorando 76 años de la catástrofe y 222 días de genocidio contra nuestra población palestina en Gaza. Bueno, Diego, contanos la experiencia de contar con Gustavo en el colegio, de que pueda disertar para tantos jóvenes e incluso también contar con la presencia de un colegio vecino. Salam aleikum, Karim. Como egresado de esta escuela, vos también sabés el respeto que tienen nuestros alumnos y la posibilidad de tener siempre una apertura hacia nuevas posibilidades. En este caso, la presencia y la elección de Gustavo Rojana nos pareció más lo acertado y la posibilidad de acompañarlo con un documental de un director argentino como Hernán Zin y la proyección de Nacido en Gaza, esa posibilidad de que nuestros alumnos tanto del último año del nivel primario como de todo el secundario, pudieran identificarse con 10 casos de jóvenes que entre los años 2002 y 2014 convivían en una Gaza diferente. En este momento nosotros queremos aportar desde nuestro lugar la posibilidad siempre de ayudar a aquel a quien lo necesita y sobre todo en este momento donde el genocidio en Gaza es extremadamente cruel. Contanos la sensación de poder estar con Gustavo, que estuvo disertando para los jóvenes del colegio. Se proyectó un documental sobre la causa palestina en un día tan importante como hoy. Salam aleikum, buenos días. La verdad que la sensación es una sensación mixta. Contento porque una persona, un investigador como Gustavo Rojanas pudo dejarles un mensaje muy claro a nuestros jóvenes y a los jóvenes del Colegio Santa Cruz que nos visitaban. Triste por el motivo, por lo que se conmemora, por la Nakba, que creo a lo largo de los años y a medida que pasan los años, el sentimiento de tristeza es cada vez más profundo. La verdad que Gustavo Rojanas creo que es una de las personas o la persona que más sabe de la causa palestina en nuestro país. Es alguien que está muy comprometido con la causa, que tiene varios libros escritos. Alguien que siempre ha estado con muy buena predisposición para participar de todo tipo de evento relacionado a la causa palestina. Así que nada, la verdad me fui con una sensación linda por la respuesta de los jóvenes. Los jóvenes participaron, le hicieron preguntas a Gustavo, preguntas muy interesantes, y eso demuestra que el mensaje llegó. Llegó y llegó en forma clara. Y bueno, este tipo de actividad ya va a ser moneda corriente en nuestro colegio, porque creemos que la mejor manera de que la población, que la gente, que los jóvenes estén preparados para defender una causa tan justa y tan noble como la palestina es a través de la información, a través de la educación, a través de la lectura. ¿Cómo analizás las manifestaciones que se están dando en todas partes del mundo, muchas en nivel educativo, en universidades y demás, sobre la causa palestina?
es muy importante y muy interesante lo que está ocurriendo, porque no ocurre solamente, por ejemplo, en España. Ocurre en España, ocurre en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. En muchísimos países del planeta está ocurriendo un movimiento de concientización de lo que significa el genocidio que se está realizando en Gaza. Solamente en estas últimas 24 horas han sido asesinadas 80 personas gracias a los bombardeos israelíes. Y eso, la juventud, los estudiantes, los centros universitarios, como nunca antes, excepto en la época de Vietnam, se vuelven a vivir. Fueron dos hitos que marcaron parte de la historia y parte de la política exterior de Estados Unidos. Vietnam y ahora el apoyo de Estados Unidos a este genocidio que está cometiendo el Estado de Israel sobre la población civil palestina. En este caso, la situación actual del pueblo palestino, asediado por las bombas israelíes, ¿puede considerarse una segunda Nakba? Es una segunda Nakba, o yo diría que la Nakba continúa desde hace 76 años. No ha dejado de existir la Nakba para los palestinos, porque han sido asesinados, han sido secuestrados, han sido torturados, han sido privados de la libertad. Palestina, como antes decía, es tierra ocupada y eso significa no tener la más mínima libertad para poder desplazarse de un lugar a otro. La Nakba, la catástrofe, continúa a lo largo de estos 76 años y va a continuar en la medida que los países que tienen la posibilidad y la potestad de eliminar esta situación para los palestinos y que los palestinos puedan vivir en paz con su país, con su Estado, con sus fronteras marcadas, y que entienda el Estado de Israel que el mejor aliado que puede tener el Estado de Israel es un Estado palestino. Eso Israel no lo entiende. Debería entenderlo para que definitivamente ambos países, ambos pueblos puedan vivir en paz. Agradecemos a Gustavo Rojana por ser parte de esta charla que se realizó en el Colegio Argentino Árabe Islámico Omar Ben al-Hattab del Centro Islámico de la República Argentina, recordando la Nakba, la catástrofe del año 1948, y que lamentablemente, si hablamos del año 2024, nada ha cambiado. Llegamos al final del Cálamo, el programa de nuestra institución, Centro Islámico de la República Argentina. Le habíamos preguntado, ¿cuáles son los lugares sagrados del Islam? Tenemos uno, Al-Aqsa en Jerusalén, la Meca en la ciudad sagrada de Arabia Saudita. Y la otra era, algunos respondieron correctamente, otros no, la mezquita del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, en la ciudad sagrada de Medina, unos 450-500 kilómetros de Meca. Meca y Medina, dos ciudades sagradas del Islam, y también Al-Aqsa en Jerusalén, estos tres lugares sagrados de los musulmanes. Llegamos al final del Cálamo. Gracias por estar, gracias por ser parte. No olviden seguirnos en todas las redes sociales, estar conectados. Estamos viajando por Turquía y Egipto. Mucho que estamos subiendo a través de las redes sociales del Cálamo, las mías personales, y que podamos viajar juntos, y próximamente tendremos programas hechos desde allí y además alguna que otra cobertura, como siempre mostrándotelo de una manera diferente, estos países islámicos. Mi nombre es Khaled Hayar y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, y nos despedimos. ¿Cómo arrancamos el programa? Con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Chau.